exposición es el resultado de 10 años de contactos entre la familia y yo desde Valencia a Buenos Aires. La exposición tiene dos partes. La primera parte es los retratos, tanto de personas particulares como parte íntima, y la segunda es decoraciones de interiores, que es lo que Antonio Cortina destacó. Cortina se especializó en decoración de interiores, tanto de iglesias como de domicilios particulares. Luego tiene una faceta que es íntima y son los cuadros de pequeño formato, como La costurera y El descanso de la modelo. Es un pintor que no salió de Valencia ni participó en exposiciones nacionales, un pintor bohemio, no era ambicioso y nunca salió. Entonces, cuando salió, la primera vez que salió, y no salió por su pie, sino por sus amigos, es cuando alcanzó el éxito.